Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo y la campaña de prevención vial A Vos Te Queremos Con Vida. Se llevó a cabo la premiación a los mejores entrenadores, dirigentes y deportistas del año 2017 en la entrega del Terraco de Oro. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, nos habla sobre este evento. Por supuesto, yo creo que este es un día muy importante, lo hacemos cada dos años, precisamente para premiar a los deportistas que nos han generado ese orgullo por habernos representado como vallecaucanos, haber escuchado ese himno de nuestro departamento nacionalmente, pero también el himno de Colombia internacionalmente. Aquí les hacemos ese reconocimiento, se hace por votación. Bueno, hoy estamos dándole a los mejores. La gobernación apoyando el deporte. Por supuesto, yo creo que ha sido de la época que más hemos apoyado al deporte. Hemos invertido 363 millones de pesos en el deporte en todos los sectores. Y pues, por supuesto, a pesar de haber tenido el revés de la tasa, pues vamos a hacer unos esfuerzos muy grandes para seguir apoyando a nuestro deporte vallecaucano y a nuestros deportistas. Mauricio Valencia, medallista de los Juegos Paralímpicos de Brasil en lanzamiento de bala, fue uno de los deportistas que recibió el Terraco de Oro. Veamos. No, muy contento de los premios que nos hacía falta. Desde que llegué aquí a Cali, yo creo que al año siguiente pregunté por esa premiación del Terraco de Oro. Y curiosamente pasaron los 5 años que no se hizo el evento. Hoy es grato recibirlo, es un orgullo más para mi carrera deportiva, para mi entrenador, para el Comité Paralímpico. Creo que esto es la representación de un gran trabajo y muy contento de recibirlo hoy. Otro de los deportistas galardonados con el Terraco de Oro fue la atleta Millaret Mendoza, que se destaca en levantamiento de pesas. Ella nos habla sobre este galardón. Pues nada, es un orgullo muy grande y pues estoy muy feliz, de verdad muy conmovida por este reconocimiento. Sé que no era algo fácil porque el Valle del Cauca está lleno de muchos deportistas y pues nada, la honra y la gloria sea para Dios. ¿Cómo analiza el programa Valle Oro? Es un programa espectacular donde nos brinda a los deportistas todo lo que necesitamos. O sea, es un programa muy completo y lleno de todo lo que un deportista necesita. El gerente de Intervalle, Carlos Felipe López, nos habla sobre el Terraco de Oro, evento que destacó a dirigentes, técnicos y deportistas del Valle del Cauca. Bueno, primero pues es la gran oportunidad de nosotros poder exaltar todo el esfuerzo que hacen nuestros deportistas. Adicionalmente a ello, poder nosotros decir que estamos muy contentos porque cada vez más los municipios van aportando al deporte vallecaucano y por supuesto estamos pasando por un momento donde se nos ve un muy buen balance positivo para lo que nos hemos planteado para nuestra gran meta, que son los Juegos Nacionales. Próximamente nosotros estaremos logrando alcanzar este objetivo, es lo que nos hemos trazado y esperamos pues poder cumplir con ello. Hoy es decirle a todos esos deportistas, a los entrenadores, a los dirigentes, por supuesto a ustedes, los amigos de los medios de comunicación, que estamos muy contentos, que los dignificamos, que este es el reconocimiento para decirles que aquí hay una entidad, una gobernadora comprometida con el deporte vallecaucano y cada vez más intentando sacarlo adelante. ¿Qué parámetros van a tener en cuenta para resaltar a los deportistas? Bueno, son 15 nominaciones en total. El gran premio, que es el Indio Terraco, tiene una puntuación de la cual ya la Junta Directiva revisó la puntuación y tomó una decisión. Vamos a tener una oportunidad inmensa de nuevamente resaltar tanto el deporte convencional como el deporte discapacitado. Y por supuesto, cabe más decirles que para nosotros no hay distinción alguna, estamos siempre pensando en la realización y en el desarrollo deportivo del departamento como tal. La directora de Condeportes, Clara Luz Roldán, estuvo presente en la ceremonia de premiación a los deportistas en el Terraco de Oro. Además, fue galardonada. Veamos la siguiente nota. Un evento maravilloso, es un evento que se revivió en esta administración de la doctora Dilian Francisca Toro, y es que no puede haber
menos compromiso que premiar a todos estos deportistas, a todos los entrenadores, a todos los que están dejando tan en alto el nombre del Valle del Cauca y que de una vez contribuyen para que los logros en Colombia como bolivarianos, centroamericanos, todos estos deportistas que hoy se han premiado y los talentos que también se están premiando, que serían nuestros próximos medallistas olímpicos, es un trabajo que tenemos que agradecer a los departamentos, pero principalmente a la gobernadora del Valle del Cauca, que con su gran proyecto Valle Oro Puro le ha dado, nuevamente le ha imprimido al Valle del Cauca ese sentido de pertenencia, ese amor de los deportistas y ese compromiso con su departamento, pero además nos ha contribuido a Colombia para darnos medallas, porque en todas las delegaciones, en bolivarianos, en suramericanos y ahora para centroamericanos, van muchos vallecaucanos representando al país y dejando muy en alto el nombre de Colombia. Pues agradezco muchísimo, la recibo con mucho orgullo y, como les dije y lo digo siempre, el Colombia, desde que yo represento al Valle del Cauca y desde que represento a la mujer colombiana en Coldeportes, Colombia está en mi cabeza, pero el Valle del Cauca siempre ha estado en mi corazón, y yo pues le agradezco esta exaltación y agradezco pues haber sido elegida la dirigente más destacada del Valle del Cauca, porque pues ese fue mi compromiso, dejar muy en alto mi departamento, pero también dejar muy en alto la mujer colombiana, ya que fui la primera mujer en ocupar ese cargo. No, pues a los deportistas agradecerles por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, por toda la dedicación, por ese llevar a Colombia en su corazón, porque yo que lo siento desde Coldeportes, que me ha tocado vivir unos bolivarianos, unos suramericanos, donde hemos quedado campeones y donde todos estos deportistas de todo Colombia han hecho ondear la bandera y hemos escuchado el himno nacional en muchos podios. Así que a todos ellos mil gracias y decirles sigan trabajando, sigan esforzándote, que el deporte es lo mejor. O sea, a los padres de familia decirles nunca dejen de apoyar un joven, un niño para el deporte, porque les traerá grandes satisfacciones. En los premios Terraco de Oro fue destacado el mejor alcalde por su contribución al deporte. Galardón entregado a Jairo Ortega Zamboni, alcalde del municipio de Palmira. Yo creo que es un reconocimiento a la labor por el deporte. Pero esto es gracias también a los deportistas. Si no los deportistas no estuvieran, pues hoy no estuviera nominado. Siempre es por ellos, siempre convencido que es una estrategia muy importante para rescatar a los muchachos del ocio, siempre. Si uno no los anima, si uno no los apoya, hoy tuviéramos más delincuencia, estoy convencido. Un muchacho después de estudiar hay que estar ocupado en algo, en deporte o en cultura, pero en algo. Hoy estoy promoviendo mucho el deporte. Y yo sé que allí he recuperado muchos muchachos del ocio o del vicio. Esa Villa Olímpica quedó impecable, ¿no? Sí, estamos invirtiéndole más. Cada día vamos mejorando los stands donde hay competencias, el estadio. Vamos a también hacerle unos arreglos al Coliseo Cubierto, a las piscinas olímpicas, porque eso siempre se va deteriorando. Pero siempre pensando en que generando una buena visión de nuestros escenarios, pues van a ver siempre los ojos para que Palmira sea sede, y eso anima a nuestros muchachos de Palmira a estar compitiendo en cualquier disciplina del deporte. Eso sirve. ¿Qué significa para usted haber sido nominado? Mucho, mucho, porque es reconocer un esfuerzo y desplazar uno actividades como tapar huecos o mejorar escuelas, hacer pavimentos. Yo siempre les he dicho, ¿para qué tenemos buenos edificios, buenas carreteras, si tenemos unos muchachos perdidos en el ocio y en el vicio? Pero si los tenemos utilizando bien el tiempo libre, haciendo deporte, yo creo que ahí vamos ganando. El gerente de Inder Palmira, Víctor Manuel Ramos, nos entrega su impresión sobre el Terraco de Oro, que destacó a los mejores deportistas, entrenadores y dirigentes deportivos del Valle del Cauca. No, muy importante, es porque para nosotros como Palmira, como municipio, una ciudad intermedia, que ha desarrollado un modelo deportivo y con ese apoyo gubernamental por parte del alcalde y todo el desarrollo que hemos nosotros propiciado, pues estamos contribuyendo al crecimiento ahora con Valle Oro Puro al Valle del Cauca, y a nivel nacional tenemos campeones mundiales, panamericanos, suramericanos, centroamericanos, y todo eso que hemos enfocado también en la modernización de los escenarios deportivos para que nosotros podamos realizar las prácticas deportivas en óptimas condiciones.
Felicitaciones porque tuvo gran desempeño en la selección también Colombia y en cabeza de usted como en la Federación de Balonmano. Sí, es un nuevo renacer, una nueva administración que le ha apostado lógicamente a ese desarrollo en Colombia. Hemos traído un técnico español, ya dio sus frutos. Por primera vez Colombia, creo que ahora con el ranking que realizamos ahorita en los Juegos Centroamericanos, podamos ir a unos Juegos Panamericanos. Y el compromiso que tenemos a corto plazo con el deporte y el Comité Olímpico es que Colombia debe estar en el podio en los Juegos Centroamericanos y el Caribe porque tenemos potencia. ¿Fundamental el respaldo del gobierno nacional, departamental y el municipal? No, fundamental. De hecho, la directora de Coldeportes para nosotros ha sido fundamental en todo el desarrollo que hemos tenido para el tema de infraestructura deportiva, para el tema de grandes eventos deportivos y el departamental también por parte de Indervalle, la gobernadora. La verdad ha sido un trinomio importante para el desarrollo deportivo, no solamente de Palmira, sino del Valle del Cauca y a nivel nacional. Yo pienso de que ese es un gran mensaje que con estos dirigentes como la doctora Clara Luz Roldán, la directora, la gobernadora Dina Francisca Toro, un alcalde que también entendió y le está apostando el deporte. Ese es el mensaje que tenemos que tirar nosotros al gobierno nacional y que, ¿por qué no?, que eso también se replique en todo el territorio nacional, en los municipios y departamentos, que con buen apoyo gubernamental y con una buena estrategia, nosotros en Colombia somos grandes en el deporte. ¿Y cifras cuál ha sido la inversión del INDER en Palmira? Sí, nosotros pasamos de 2 mil millones a 10 mil millones de pesos, casi subiendo casi un 80% los ingresos del Instituto Municipal, y ahí están los resultados, los indicadores pues, que hemos tenido pues, para con el deporte. El alcalde de Buga, Julián Latorre, también estuvo presente en la entrega de los Terraco de Oro. Esta es su opinión sobre este acto. Bueno, es un bonito incentivo, es darle la oportunidad a los deportistas, a los dirigentes deportivos, de saltar lo que se viene realizando, la tarea que se ha hecho durante todo un año, y pues de verdad que agradecerle a Indervalle, a toda su junta directiva, la oportunidad que nos brindan de estar allí nominados en dos categorías, como mejor instituto en el Valle del Cauca e igualmente como el mejor alcalde. Logros que se han obtenido en esta gesta de casi 2 años y medio que llevamos en la UGA renovada, un nuevo escenario deportivo como es el CIC en el sector de Chambimbal, La Campiña. Igualmente las graderías que culminan el patinódromo internacional, una inversión cercana a los 3.200 millones, el CIC con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, igualmente un nuevo parque para la ciudad, el Parque Lineal de la Merced, que tiene espacios para hacer cerca de 350 metros en zona de hacer deporte, caminata, trote, e igualmente 11 máquinas para hacer ejercicio al aire libre, barras para hacer gimnasia. Y bueno, seguiremos trabajando por más escenarios deportivos en la ciudad, por más espacios para la disciplina deportiva. Esperamos este año iniciar las obras de la nueva pista BMX, será la primera a nivel de Guadalajara de Buga, el primer estadio de combate, teniendo en cuenta que Buga tiene dos deportistas que fueron a los Olímpicos, como en la modalidad de lucha e igualmente en la modalidad de disciplina, con el compañero Castaño estuvimos allí. Y por supuesto, seguiremos trabajando por más eventos deportivos. Guadalajara de Buga tuvo Panamericanos de patinaje, tuvo la Liga de Patinaje, tuvo la Preselección Colombia, que finalmente fue allí en Buga donde surgió lo que tiene que ver con una campeona mundial de patinaje. Igualmente tuvimos el Panamericano de Sambo, tuvimos la Copa de las Américas de microfútbol, tenemos un equipo de microfútbol en la ciudad en lo profesional, e igualmente fuimos podium después de muchos años de espera. Buga volvió a ser podium en los Juegos Departamentales y terceros, y de verdad que muy contentos por todo lo que viene haciendo los entrenadores, los deportistas, los padres de familia, toda la gente del deporte, los dirigentes deportivos de Guadalajara de Buga, porque Buga cada día se consolida más en este tema del deporte y nos gusta, porque el deporte aleja a los niños y a los jóvenes de los vicios. Se han realizado varias paradas nacionales de patinaje y el servicio de hotelería ha respondido, lo cual dice mucho, que hay mucha infraestructura hotelera en Guadalajara de Buga. Cada día se amplía y nosotros consolidamos ese nicho deporte, turismo, eso se consolida y unido da unos muy buenos resultados. Seguimos ampliando la oferta hotelera, como tú lo dices, la oferta gastronómica, el transporte público, e igualmente lo que generamos es empleo. Con el deporte, con los eventos deportivos, lo que generamos es mucha más empleabilidad en Guadalajara de Buga. Sí.
siente que Julián Andrés Latorre ha aportado a una Buga renovada con iniciativas como Buga en Movimiento, renovación de escenarios deportivos para los mundiales de patinaje y muchos más? Sí, Buga cada día trabaja más en escenarios deportivos, en la disciplina deportiva, en que nuestros niños se entrenen de la mejor forma, en que nuestros entrenadores tengan la posibilidad de sacar a los niños y jóvenes a diferentes eventos departamentales y nacionales e internacionales. Tenemos un campeón panamericano de atletismo, además en 800 metros. Esperamos que ese va a ser un próximo medallista olímpico para el país. Y por supuesto que seguiremos trabajando y que Buga viene consolidándose como líder en el deporte en el Valle del Cauca. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Ve, ¿cómo te fue hoy? Mira, este señor va con un afán. ¿Sí viste? Casi atropella de la moto. Todo su acelera y pitadera y nos encontramos en el semáforo. 4 de cada 10 muertes en siniestros viales son causadas por exceso de velocidad. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Filmaciones MV. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MV. Todo en filmaciones. Yesser Pozú, técnico de béisbol y quien venía trabajando en Antioquia, fue repatriado y está nuevamente en Valle Oro Puro. Él nos habla del trabajo que se viene cumpliendo en la Liga de Béisbol. Veamos. Sí, gracias. En el momento en la Liga de Béisbol estamos preparándonos ya para participar en varios campeonatos nacionales. Campeonato nacional de la categoría sub-14 en Medellín a partir de la próxima semana. Estamos con el equipo que va al clasificatorio a los Juegos Nacionales y algunas actividades locales como los torneos Supérate, campeonatos de liga. O sea que la actividad está bastante grande. Una de las metas que tiene la gobernadora de nuestro departamento, la doctora Lilian Francisca Toro, es posicionar a nivel nacional el deporte vallecaucano. ¿Para eso lo han repatriado usted? Bueno, la Liga Vallecaucana de Béisbol hizo contacto conmigo desde el año anterior. Se pudo establecer pues, el contrato para volver de parte de Indervalle. Y pues acá estamos trabajando, haciendo programas para desarrollar este deporte y encumbrarlo a nivel nacional. ¿En qué posición nos encontrábamos nosotros con nuestro béisbol a nivel del país? Bueno, en categorías menores tenemos unas categorías como la sub-14, la sub-15, la juvenil, donde estamos entre los 4 primeros departamentos a nivel nacional. Y en la categoría mayores tenemos un equipo muy joven que va a buscar la clasificación a Juegos Nacionales. ¿Hay respaldo pleno por parte de Indervalle y de la misma gobernación a este deporte? Sí, Indervalle nos está apoyando en el trabajo que se viene haciendo con los seleccionados y eso esperamos dar los frutos con el trabajo que se viene realizando. Ya, usted nos entregó una noticia antes de iniciar esta nota, ¿no? Que hay algunos deportistas que se van a ir a trabajar al exterior. Sí, hay 2 deportistas que cumpliendo los requerimientos de la MLB, que es a partir del 2-3 de julio, pueden firmar. Ahí tenemos Francisco Javier Lucumí y Juan José Pizarro, 2 jugadores que estarán siendo firmados por equipos de organizaciones de los Estados Unidos para ir a integrar sus categorías menores. ¿Qué características tienen estos 2 deportistas? Lucumí es un lanzador oriundo del corregimiento de Quinamayó, Jamundí. Es un lanzador que ha estado en selecciones Colombia, defendiendo los colores de Colombia y defendiendo los colores del Valle en categorías menores. Y Juan José Pizarro es un jardinero zurdo, muy rápido, tiene un buen biotipo,
Es un muchacho también del municipio, viene del municipio de Toro. O sea que el trabajo en los municipios se está viendo y está dando resultado. ¿Podemos decir que a nivel nacional hemos ido progresando ostensiblemente? Sí, se sigue progresando. La muestra es esto de que nosotros somos el cuarto departamento con más jugadores firmados por las organizaciones de las grandes ligas. Y eso nos enorgullece y seguimos trabajando precisamente para potenciar el material que tenemos. Se firmó un pacto por la legalidad de los juegos de azar, donde estuvieron presentes Coljuegos, la Alcaldía de Cali, la Fiscalía, entre otros. Luis Alfredo Gómez, vicepresidente de operaciones de Coljuegos, nos amplía esta información. Bueno, tuvimos la oportunidad hoy entre la Alcaldía de Santiago de Cali, Coljuegos, y con la compañía de la policía y la fiscalía, de firmar un pacto por la legalidad de los juegos de suerte de azar. Esto teniendo en cuenta que en la ciudad se desarrollan fenómenos de ilegalidad, tales como máquinas no autorizadas en el pequeño comercio, o sea, máquinas ilegales en las tiendas, en los lavaderos, droguerías de las diferentes comunas de la ciudad. Estas máquinas generan un fenómeno de evasión de pago de impuestos que puede estar por el orden de los 20 mil millones de pesos al año que se están dejando de pagar entre apuestas ilegales, deportivas, apuestas en línea y, por supuesto, casinos ilegales, bingos ilegales, chance ilegal. Por eso hacemos un llamado muy especial a la ciudadanía para que denuncie aquellas máquinas que ustedes pueden ver en el pequeño comercio al lado de un colegio, al lado de instituciones educativas religiosas que no cuentan con autorización del gobierno. Nosotros estamos en una campaña donde la gente diferencia entre un casino legal, que ustedes pueden conocer por la fachada, no se escucha nada, no se ve la gente hacia adentro, no se permite el ingreso de menores de edad, tiene el número de contrato y el logo de Coljuegos en el ingreso, a un casino ilegal que no tiene ningún tipo de control y que además de evasión puede servir de fuente de financiación para otro tipo de actividades ilegales. Segundo, se puede identificar, por ejemplo, en el caso del chance y la rifa, por el tipo de papel, no tiene número de contrato, no tiene los membretes. Este tipo de fenómenos de ilegalidad no solamente evaden el pago de impuestos, sino que atentan de manera significativa contra la confianza de las personas. El jugador se siente defraudado, más teniendo en cuenta que para una ciudad como Cali, el 52% de la ciudad es considerada jugador en los estudios de mercado que hemos desarrollado. 52% quiere decir que más de 930 mil caleños juegan. El 42% aproximadamente de ellos en los últimos 6 meses, pero la gran mayoría en el último mes. O sea que Cali es una ciudad que bien sea en un bingo, en un chance, en un baloto, en un superastro, en un casino, en una apuesta deportiva, juega. Y de ahí la importancia de denunciar y poder tener acciones que controlen cualquier fenómeno de ilegalidad en los juegos de suerte de azar. Marcela Moncada, en representación de la agencia ITRC, estuvo presente en este pacto de legalidad con las apuestas de azar. Conozcamos un poco sobre esta agencia. Bueno, muchas gracias. La agencia ITRC es una unidad administrativa especial que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nosotros fuimos creados en el 2011, empezamos realmente a funcionar como en el 2012 y tenemos dos funciones principales. Una, la de prevención, y entonces ahí apoyamos a las entidades que recaudan el 86% de los recursos de la Nación, que son la DIAN, Coljuegos y la UGPP. Nosotros tenemos competencia sobre esas tres entidades únicamente. Entonces hacemos dos labores, la labor preventiva que se hace a través de unas auditorías que nosotros realizamos a los procedimientos y a los procesos para prevenir y cerrar espacios de fraude y corrupción. Y otra labor es la labor sancionatoria. La labor sancionatoria se realiza a través de una subdirección de asuntos disciplinarios donde tenemos la competencia de sancionar por ciertas faltas disciplinarias a los empleados que trabajan en estas tres entidades. La falta va de 10 a 15 años. Hay dos tipos de faltas, la suspensión e inhabilidad para ejercer el cargo de 1 a 12 meses y la destitución, que es cuando lo sacan realmente del trabajo, de 10 a 20 años. ¿Se han registrado muchos de estos casos, de estas sanciones? Sí, el 80% de las sanciones que nosotros hemos impuesto son de destitución y inhabilidad por 10 a 20 años para el ejercicio de la función pública. ¿Eso significa que hay mano dura a los que violan la ley? Sí, señor. Sí, señor. Además, porque digamos que usted quedar inhabilitado 10 a 20 años para ejercer cualquier función pública, quiere decir, usted no puede ya prácticamente
volver a trabajar con el sector público. Pues es muy difícil que usted pueda ya después de 15 años volver a vincularse. Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, nos habla del pacto firmado por la transparencia y la legalidad en los juegos de azar. Bueno, lo que se está buscando con esto es que la alcaldía utilice todos sus mecanismos para de la mano de Coljuegos hacer un ataque contundente a toda esta ilegalidad que se está generando a través de las apuestas. En ese orden de ideas es comenzar a hacer los operativos también de la mano de la Fiscalía y de la Policía Nacional para controlar este problema. No se nos olvide que todas estas apuestas ilegales caen en manos muchas veces de bandas criminales y que esos recursos que deberían de trasladarse a la salud, que es lo que nos beneficia a todos, no llegan. En ese orden de día nosotros venimos haciendo ya unos operativos de la mano con Coljuegos y lo que estamos buscando es aumentarlos y generar unos golpes contundentes que ustedes irán dándose cuenta en la medida que vayan sucediendo. Las rifas callejeras, las rifas que sean normalmente en las diferentes galerías, ¿esas entran en este ramo? Toda apuesta ilegal y esas rifas no están avaladas. Para que una persona pueda hacer una rifa, tiene que acercarse a la Secretaría de Seguridad y Justicia. Ahí hay todo un protocolo y unos requisitos que tienen que cumplir para que se les dé el permiso. Entonces, todos aquellos que están comprando estas rifas en galerías, en el centro de Cali, en diferentes sectores de la ciudad, no tienen ningún soporte legal. Y eso lo tiene que tener claro la gente, porque muchas veces nos han llegado las quejas de personas que dicen que se ganaron X rifa, pero que nunca les dieron el premio, y cuando vamos a ver, pues eran rifas que no tenían ningún permiso, que las hace de pronto alguien por allí que genera un golpe a unos incautos y después vienen los problemas. ¿Qué sanciones me puedo ver afectado? Claro, por ejemplo, todos aquellos dueños de establecimientos de comercio que tengan máquinas para apuestas ilegales, estamos hablando de más de 70 millones de pesos de multa económica, más todo lo que tiene que ver con el proceso legal y de judicialización. O sea, la situación es difícil, es complicada para aquellos que accedan a tener este tipo de máquinas, y es un llamado que le hacemos a los tenderos y a los comerciantes, que de eso tan bueno no dan tanto, y que todo lo ilegal tarde que temprano termina revertiéndoseles y ellos son los que van a tener los problemas. ¿Tienen ustedes conocimiento cuántas maquinitas de estas operan en la ciudad de Santiago de Cali? No tenemos un proyectado. El año pasado nosotros hicimos unos operativos con Coljuegos y más de 200 de estas máquinas incautamos en conjunto, pero fácilmente puede haber una cifra que triplique lo que yo te estoy diciendo, y en ese orden de ideas es lo que nosotros estamos comenzando a trabajar de forma mancomunada: Fiscalía, Policía, Coljuegos y Alcaldía de Cali. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Ve, ¿cómo te fue hoy? Mira, señor, va con una fan. ¿Sí viste? Casi atropella de la moto. Todo su acelera y pitadera y nos encontramos en el semáforo. 4 de cada 10 muertes en siniestros viales son causadas por exceso de velocidad. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Continuamos en Magazine del Valle, estamos con Yolanda Jaguandoy. Se viene preparando ya lo que tiene que ver el segundo foro por el agua. Ella es una de las mujeres que lidera este proyecto. Yolanda, bienvenida a Magazine del Valle, hablemos un poquitico del tema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hoy hemos convocado a los juntas de acción comunal, a los SIGAP, a organizaciones sociales y a los compañeros delegados de la Unión Sindical de Encali, porque pues este es un programa macro donde estamos participando y donde vamos a invitar a toda la ciudadanía caleña a que haga parte de todo esto. ¿El objetivo de este segundo foro? El objetivo de este segundo foro, el eslogan es agua de todos y para todo. Quiere decir, estamos apostándole a la democratización del agua. ¿En este tema se tiene presupuestado involucrar la comunidad? Claro que sí. La comunidad, y no solamente la comunidad, sino todas las organizaciones sociales, porque la idea es que desde acá abajo empecemos a dar los lineamientos para una política pública que luego se implemente en la ciudad de Cali con el tema hídrico.
¿Hay un cronograma de trabajo con las diferentes comunas de Santiago de Cali y los diferentes corregimientos? Sí, claro. Empezamos nosotros a partir del 2 de julio las visitas a las 22 comunas y a los 15 corregimientos de Cali. Adicional a eso, vamos a tener presencia nuevamente en las ciclovías, en el parque, en todos los escenarios públicos, en el Cerro de las Tres Cruces, etcétera. Cuando hablamos de la ruta hídrica, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la ruta hídrica, estamos diciendo que el agua debe ser para todos y para todos. Decimos que el agua tiene que ser algo democrático, algo donde todos podamos participar. Una de estas iniciativas que tiene que ver mucho la Unión Sindical de Encali, José, también se busca las políticas públicas para la defensa del agua. Claro que sí, nuestro objetivo final es hacer los lineamientos, pero que sean lineamientos desde acá, desde la comunidad, desde los actores sociales, desde todos los que de una u otra manera sentimos esa escasez de agua o sentimos cuando se nos va el agua del grifo, que empecemos a dar esos lineamientos con nuestras propuestas, se haga una política pública para la ciudad de Cali. Se está preparando con mucha antelación lo que tiene que ver con este segundo foro del agua. Tengo entendido que es para el mes de noviembre de este año. Sí, efectivamente es para el 28 de noviembre, pero la idea es llegar a todos y cada uno de los caleños, a que todos nos pongamos la camiseta por nuestra ciudad. Recuerden que esta ciudad es la ciudad de los siete ríos y sin embargo cada vez vemos cómo se están deteriorando más y más. Yo soy Ludani Pantoja, soy la presidenta de la Junta del Barrio Ciudad Capri, pertenezco al Comité de Planeación de la Comuna 17. ¿Qué piensa del foro planteado por la Unión Sindical de Encali, José? No, me parece algo necesario e importante, porque es que nosotros en las comunidades estamos sin una voz, sin alguien que nos lleve a podernos expresar las necesidades que tenemos. Y estamos siendo afectados por el sistema de gobierno en cuanto a nuestros recursos hídricos, porque estamos siendo indiferentes, porque no tenemos esa voz, como decía, que nos permita a nosotros abrir un espacio y expresar nuestras necesidades y nuestras inquietudes. O sea, que avala esa iniciativa de la organización sindical. Avalo y apoyo totalmente, porque es que nosotros con el aval de la comunidad, y esa es la cultura que se pide, o sea, no solamente que sí, bueno, es rico que lo hagan, pero ¿qué aporto yo? Ya ustedes tienen una iniciativa, tienen algo que quieren hacer por beneficio nuestro, de nuestra ciudad, porque no es únicamente de una comunidad X, no, sino que es de toda la ciudad, y podemos decir que es de una región, porque es que estamos afectando la región cuando acabamos con los recursos hídricos, y entonces nosotros tenemos que dar también algo, tenemos que apoyar, nosotros tenemos que estar ahí presentes, tenemos que ayudar a construir lo que quieren entregar a los gobernantes. Mi nombre es Mónica Andrea Rivera Suárez, pertenezco a la organización Sintraambiente. ¿Qué piensa de la iniciativa de la Unión Sindical de Encali sobre el segundo foro por el agua? Pues me parece que es una iniciativa completamente coherente y consistente con sus líneas de trabajo. También que es una iniciativa necesaria y pertinente en estas épocas y en estos momentos tan coyunturales, en donde el cuidado del medio ambiente se viene poniendo en tela de juicio, no solamente dentro de los ordenamientos políticos de nuestra nación, sino dentro de las actividades sociales. Generalmente las comunidades se sienten muy desarraigadas del cuidado del medio ambiente y le entregan esa línea es a las entidades gubernamentales. Me parece que es pertinente empezar a generar esos espacios de participación y de comunicación entre los actores sociales, entre las entidades gubernamentales y los líderes comunitarios para poder generar tejido social en pro del cuidado de nuestros recursos naturales. Mi nombre es Carlos Eduardo Guevara Fletcher. ¿A qué organización pertenece? Soy el director de la Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Santiago de Cali. ¿Qué opina sobre la iniciativa de la OCE con respecto al foro por el agua? La verdad, muy contento, porque como lo dije adentro, le dan participación a la comunidad, y cuando hablamos de comunidad pues hablamos de sociedad. Entonces, ¿qué más que la sociedad caleña se involucre en estos temas para que conozca la problemática actual existente frente al recurso natural vital que es el agua? Fundamental que se vincule la academia, se vinculen todos los factores que sean fundamentales. Sí, está claro que tenemos todos que poner un granito de arena y que todas las instituciones públicas, privadas, academia, investigadores y demás estén involucradas en esto de la protección de los recursos hídricos. Es vital, además hacer toda la parte de educación ambiental para que la gente conozca qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hay que hacer también, aplicar la política pública, la gobernanza y bueno, los demás temas que hacen parte de toda esta cuestión.
institución y que lógicamente sea multidisciplinar, ¿no? Que estén todos los perfiles profesionales involucrados en este tema de la protección de las cuencas. Mi nombre es Olmedo Tapia Salazar, soy trabajador de Acuavalle y en este momento hago parte de la organización sindical Sintra Acuavalle y soy el suplente de la presidenta. ¿Su pensamiento con respecto a esta iniciativa del segundo foro por el agua? Es algo magnífico. Hemos encontrado que la Unión Sindical de Emcali ha dado un paso gigantesco hacia el sindicalismo social y hacia el sindicalismo ciudadano, donde como sindicatos defienden los derechos laborales, defienden el hecho de la empresa pública, pero van más allá al comprender que desde el ejercicio sindical se puede apoyar a las comunidades en defensa de un agua de calidad. Fundamental, ¿no? Que haya mucha unión, mucha fuerza. Se busca, siempre ha sido importante la correlación de fuerzas y en esos espacios amplios e incluyentes como el convocado en el foro y el convocar inicialmente a las comunidades para construir el foro entre juntos, eso permite un éxito total porque se respeta la construcción de puntos comunes desde la diferencia. Mi nombre es Robinson Emilio Mazo, hago parte de la corporación ECOS. ¿Qué piensa de este segundo foro por el agua? No, pues es un espacio muy amplio, democrático, donde se puede escuchar a aquellas voces que finalmente no son escuchadas por parte de la institucionalidad y nos permite a partir de allí recoger elementos para la construcción de una verdadera política en defensa del agua como un derecho fundamental. ¿Qué podría aportar ECOS a este foro? Recurso humano, todo nuestro esfuerzo y empeño en términos de poder hacer un trabajo, digamos que un poco más en la acción, más operativos, llegar a los territorios, continuar con los programas de siembra de árboles, adelantando el tema de la concientización ambiental en las zonas rurales, en las zonas urbanas y en lo urbano también. Me llamo Mateo Sánchez Aguandoy y pertenezco a la comunidad, a la Comuna 19. ¿Qué piensa de la iniciativa de la Unión Sindical de Emcali, UCE y el segundo foro por la defensa del agua? Pues mira, lo que pasa es que realmente lo que yo pienso es que no necesariamente tiene que ser la UCE el que proteja el agua, por así decirlo. Si me fuera por mi ideología sería que, sin importarle el nombre de este, que todas las comunidades alrededor de Cali se unieran para ayudar al cuidado del agua. Qué bueno que la juventud también esté pensando de esta forma. Pues claro, pues por lo menos en este momento los más jóvenes solo piensan, no, pues qué pereza ir hasta allá, qué pereza salir a manifestar por eso. Sin embargo, si los ponemos a pensar en un futuro distópico, por decirlo así, una comunidad sin recursos naturales no es nada, no puede hacerse nada ni industrial, no puede hacerse nada científico, es decir, Sin la perfección de la naturaleza no hay nada. Como resumen, el agua es vida y sin agua no hay vida. Exacto. La no presencia del gerente de la industria de licores del Valle, José Moreno Barco, y del gerente de Infivalle, Giovanni Ramírez, causó disgusto y la cancelación de la plenaria de control político en la Asamblea Departamental. El diputado Julio César García esto expresó. El tema es por qué no se concertó con la mesa directiva si no podían asistir y lo sabían con antelación para que se hubiera programado el debate y no hubiera ocurrido lo que sucedió hoy. No quiero culpar a los funcionarios a quienes enviaron ellos en su delegación, pero yo creo que la Asamblea del Valle del Cauca no está para reunirse con mandos medios. Nosotros necesitamos saber de primera mano qué está ocurriendo con la ILV, qué ha pasado con Infivalle. Además son nuevos, están recién llegados a sus cargos. Aquí no queremos tampoco buscar culpables y decir y juzgar y hacer señalamientos, no, que nos cuenten qué ha pasado con una industria como lo de la ILV, que sabemos muy bien que hay unos recursos importantes para la salud, para la educación de los vallecaucanos, porque no vienen y nos cuentan cómo recibieron la industria, qué plan de salvamento tienen si no se han logrado las metas hasta el día de hoy. Y que de una u otra manera esta Asamblea del Valle acompañe y haga el debido control político, porque también para eso fuimos elegidos. Es clarísimo cuáles son las funciones de nosotros los diputados, y es hacer el ejercicio de control político a los diferentes entes descentralizados, la industria de licores del Valle en este caso, Infivalle, que nos aclaren los comentarios, los informes de la Contraloría, por ejemplo,
Y qué bueno también que sea la oportunidad para decirle al señor Contralor que también nos acompañe y que nos cuenten de primera mano cuál fue el informe que encontraron, en qué condiciones encontraron en el estudio que ellos hicieron a las diferentes entes descentralizados, en este caso la ILV. De lo que ustedes conocen a la fecha, ¿cuál es la situación actual de la industria del licor del Valle? Bueno, el informe de la Contraloría ha sido claro. No se han vendido las botellas que se esperaban vender a la fecha. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y cuál es el plan de salvamento que se tiene? Se habla del tema de unos cheques, que es un tema muy delicado con Infivalle. Pues que el mismo director o gerente de Infivalle venga y nos diga, nos cuente qué ha pasado, por qué se dio esa situación, si no estamos incurriendo en detrimento patrimonial. Entonces yo pienso que es necesario que la Asamblea Departamental conozca de primera mano qué es lo que está pasando, no solamente, por decirlo así, con la ILV y con Infivalle, no, qué está pasando con la salud y con la educación de los vallecaucanos. Para la diputada Juanita Cataño, es considerada una falta de respeto con la Duma Departamental la no presencia de los gerentes de Infivalle y de la industria de licores del Valle al debate de control político. Veamos. Pues una falta de respeto con la Asamblea Departamental, que es la Junta Directiva del Valle del Cauca, pero sobre todo una falta de respeto con los vallecaucanos. La corrupción hoy es una realidad del país y lo que hace hoy la ausencia de estos dos gerentes es ratificar lo que los informes de la Contraloría han ratificado, lo que he venido denunciando desde principios de enero, y es corrupción y desgreño administrativo alrededor de estas dos entidades, que ha dejado saldos multimillonarios. Estamos hablando de más de 80 mil millones de pesos que íbamos a debatir. ¿Dónde estaban, cómo se iban a recuperar y qué están haciendo alrededor del contratista que tiene la distribución de licores y viene incumpliendo sistemáticamente? Si bien ellos están llegando, yo considero que el no dar la cara pues los hace cómplices y partícipes de la situación que se está dando hoy en día. Y es que a su llegada también han tomado decisiones equivocadas, y en este caso es el señor José Moreno Barco, quien ha limitado la venta a los mayoristas, que han consignado incluso dinero en efectivo en las cuentas de la industria para hacer pedidos. Asimismo, el señor Giovanni Cabrera, que en vez de recuperar la cartera perdida por parte hoy de Suprema, que hizo unos préstamos, pues no han iniciado ninguna acción jurídica para recuperar los recursos que se prestaron en su momento y que desde enero no se ha hecho ningún pago ni ninguna abono a esta deuda. Hoy, con intereses y a capital, se está debiendo alrededor de 17 mil millones de pesos que en su momento le prestó el Banco de los Vallecaucanos a Suprema para que le pagara las deudas a ILB. Entonces yo siempre lo he llamado, esto es el triángulo de las Bermudas entre la industria de licores, Infivalle y el consorcio Suprema. Platica que sale, platica que desaparece y no se está haciendo la transferencia de los recursos al departamento. Quiero decirle que se perdieron 40 mil millones de pesos que debieron haber sido transferidos al departamento por rentas del año pasado. Y a la fecha no se han vendido ni siquiera un millón de botellas, teniendo como meta 10 millones de botellas anuales, que es lo que debe vender la industria para mantener el punto de equilibrio entre no ir a pérdida y generar rentas para el departamento. ¿Usted ha hecho un pedido a la gobernadora sobre estos dos gerentes? Efectivamente, la gobernadora, como su jefa administrativa, debe poner en cintura a estos funcionarios y si no tomar decisiones también alrededor de la misma. Uno no puede tener funcionarios que hagan quedar mal su gobernación. Así que yo la invito, señora gobernadora, si usted está muy interesada y realmente le preocupan estas entidades, a que pongan cintura a sus funcionarios y que asistan a los debates de control político y que le rindan cuentas a la ciudadanía, porque no es a los diputados por ser diputados, es a los representantes que el Valle escogió para que defendieran los intereses públicos dentro de la corporación. La Asamblea del Valle del Cauca ha venido sesionando en diferentes municipios. La diputada Amanda Ramírez nos habla de los objetivos de esta actividad. Bueno, el reglamento interno pues establece que son, digamos, plenarias que no las consideran como una plenaria formal. Sin embargo, para la Asamblea Departamental y en cabeza de los diputados es muy importante escuchar las comunidades de primera mano. Ir a Caicedonia, ir a La Unión, ir a Roldanillo, ir a Pradera, ir a Jamundí, pues nos da la oportunidad de poder escuchar las comunidades, poder tocar diferentes temas y que ellos participen, porque muchas veces los municipios no vienen acá a Cali. Por consiguiente, conocemos sus problemáticas a través de la distancia. Y a veces hay distancias en el Cairo tan lejanas que están a 5 horas que no podemos o no tenemos la oportunidad de escuchar esas preocupaciones por parte de ellos.
Yo creo que este es un ejercicio democrático muy importante y más que democrático es participativo, que la gente sienta que hay una asamblea departamental que es la junta directiva y que pueden acceder a través de la corporación para tocar sus diferentes problemas. Cambiemos de tema y hablemos de su proyecto político a futuro. Se habla mucho de que quiere llegar a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Bueno, más que quererlo es escuchar a algunos de nuestros amigos, empresarios, políticos, bueno, de diferentes ángulos. Muchos de los amigos nos han venido proponiendo que pongamos nuestro nombre en consideración para la próxima gobernación del Valle del Cauca. Vamos a considerar los diferentes escenarios y yo creo que todos los que estamos en este ejercicio y en el caso mío que ya llevamos ya casi 20 años, pues yo creo que hay esa posibilidad. Creo que todos soñamos con aspirar algún día a llegar a ser presidente de la República. La conocí muy sardinita siendo concejal de Santiago de Cali. Exacto, yo creo que hemos tenido un proceso de crecimiento, de poder conocer varios de los aspectos, no solo de Cali, sino del departamento. Y me parece interesante que nuevamente una mujer pueda aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Tengo entendido que hay otras aspirantes también, mujeres que están aspirando y bueno, yo creo que es un ejercicio que Dios nos mostrará cuál es el camino a seguir. ¿Su candidatura sería por el Partido Conservador? Buscaremos el aval porque en ese sentido de pronto pueden haber otros candidatos también interesados, precandidatos, y nosotros buscaremos el aval a través de la consulta o de cualquiera de estos mecanismos. ¿Ha sentido el apoyo por parte del partido para este proyecto? Sí, hay muchos amigos que hoy me han llamado y me han manifestado la complacencia, entonces miraremos a ver qué nos depara el destino. El presidente de la Duma Departamental, Sneider Rivas, nos cuenta que buscan al llevar las sesiones de la Asamblea a otros municipios. Un saludo muy especial a todos los televidentes que tienen la oportunidad de informarse a través de Magazine del Valle. Claro que sí, dándole cumplimiento al plan estratégico que hemos diseñado como Asamblea Departamental, que comprende tres pilares. El primero, que es el control político; el segundo, que es la ampliación de la participación ciudadana; y el tercero, que es la desconcentración administrativa, para estar más cerca y acercarnos directamente al contexto real de los vallecaucanos para que nos manifiesten sus necesidades y sus inquietudes para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los vallecaucanos. Realizamos nuestra sesión desconcentrada. Nosotros no podemos hablar de descentralización como Asamblea Departamental porque no abrimos una oficina o una sucursal en otro municipio. Nosotros hablamos de desconcentración administrativa porque nos salimos de nuestro entorno, que es este, el edificio San Luis, nuestro recinto de sesiones plenarias, y nos desplazamos a otro municipio a escuchar a la comunidad. En esa desconcentración administrativa tuvimos la oportunidad de visitar el municipio de Caicedonia por solicitud de una proposición del diputado Carlos Alberto Orozco. Estuvimos allá, en el municipio de Caicedonia, en el recinto de sesiones del Consejo Municipal, hablando de un importante tema como es el SOMAC. Son las zonas altamente afectadas por el conflicto. Es un programa de todo el país, pero en el Valle del Cauca tenemos 15 municipios de 42, una amplia participación en el SOMAC, que son las zonas altamente afectadas por el conflicto. La invitación por parte del Gobierno Nacional, por parte del Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y el Secretario de Planeación, que estuvieron en el debate de control político de la Asamblea Departamental en el municipio de Caicedonia, es la invitación a los vallecaucanos y a los empresarios para que construyan esas nuevas empresas. Entonces, hay unas soluciones en temas de impuestos para esa creación de las nuevas empresas, la creación de la nueva empresa con inversión social. ¿Qué quiere decir eso? Que esas nuevas empresas no van a pagar impuestos en plata, sino que van a hacer obras en, digámoslo, en labor social. La misma inversión que iban a pagar en impuestos la van a hacer, pero en inversión social, con obras para esos municipios. Pero además de eso, el crear nueva empresa pues va a generar empleo y va a ayudar al desarrollo económico y competitivo de nuestro departamento. Eso comprendió nuestra labor de desconcentración administrativa en el municipio de Caicedonia, donde además tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad y de escuchar las posturas de los representantes de los distintos sectores sociales y de los concejales del municipio de Caicedonia. Me imagino que ese es uno de los objetivos, ¿no? También escuchar de primera mano
cada una de las problemáticas de los diferentes municipios? Por supuesto que sí. En nuestro programa estratégico ya le dimos cumplimiento en el municipio de Caicedonia y próximamente vamos a darle cumplimiento a algunas proposiciones presentadas por los diputados para sesionar en otros municipios de los 42 que tiene nuestro departamento para escuchar otras posibles necesidades de la comunidad. ¿Cómo va el trabajo de control político en la Asamblea del Departamento? Muy bien, nosotros como Asamblea Departamental y como mesa directiva hemos sido bastante acuciosos en el cumplimiento de nuestro deber constitucional de hacer el control político. Hace parte de nuestro primer pilar de nuestro plan estratégico como mesa directiva. Hemos citado a distintos secretarios, hemos citado a los distintos jefes de oficina, entes descentralizados. Estamos haciendo dos debates de control político por plenaria. Estamos haciendo un acucioso estudio, además de los proyectos de ordenanza que está radicando el gobierno departamental. Hoy hay 5 proyectos de ordenanza radicados que le estamos dando un estudio acucioso en las distintas comisiones y la próxima semana pasarán al segundo debate en la plenaria de la Asamblea. En momentos de relax. En los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ¿Ves? ¿Supiste lo que le pasó a Camilo? ¿Cuál Camilo? Con el que estuvimos el otro día jugando fútbol, ¿te acordás? El mensajero, el primo de Jenny. ¡Ah, sí, claro! ¿Qué le pasó al hombre? Pues iba todo acelerado en la moto. No llevaba el casco abrochado. ¡Uf! Ese man quedó tenaz. El 16% de las muertes en Colombia ocurren por trauma craneoencefálico de motociclistas. El casco reduce un 39% el riesgo de muerte. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Filmaciones MV. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MV. Todo en filmaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y la campaña de prevención vial A Vos Te Queremos Con Vida. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.